¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este lunes de Uppercut. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que ocurrió este fin de semana. Dos peleas bastante interesantes, pero yo me quedo con una en la que vi mucha acción, en la que vi mucha sangre e incluso vi drama. Pero no les voy a decir todavía porque arrancamos. Y yo sabía, Andrés Bermúdez, que tú no te ibas a quedar mucho tiempo acá en el estudio en este año. Dime ya desde dónde estás. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? A todo el equipo de Uppercut. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Asignación especial que teníamos. Y ya me adelantabas un poquito, acción, sudor y creo que decías lágrimas. No sé si fue así, pero obviamente te estás refiriendo a la pelea del Cejita Valladares, quien soñaba con ser un campeón del mundo mexicano en 105 libras. Se enfrentaba a Tadurán. Accidentado combate, María. Accidentado combate, Andrés, pero muy, muy parejo. Y es que vimos una pelea bastante fuerte entre un zurdo y un diestro. Andrés, una pelea que eso lo que hizo fue generar un corte en el Cejita Valladares, quien logró mantenerse hasta el cuarto round. Andrés, muchísima velocidad. El Cejita, a pesar de esa cortada, no se dejaba, iba hacia adelante, lo atacaba, lo llevó incluso hasta las cuerdas, hasta que... Tú me dirás el reglamento bien si después del cuarto round es que ya van a empate mayoritario en este caso y no a nocaut técnico o a no contest. No, mira, exactamente. Antes del cuarto round, si era detenido el combate, hubiese sido declarado no contest. Luego no de él ya es un combate legal y por eso la pelea entonces se va a las tarjetas y se da el empate entre el Cejita Valladares y Tadurán. Era un buen pleito, ambos con mucha velocidad, como tú lo mencionas, ambos con ganas de dar espectáculo. Uno de quedarse con el cinturón, como era el caso de Tadurán, que al final del día por el empate se queda con él, y el otro con ganas de convertirse en el nuevo campeón. Pero sin duda alguna, María, sugestiona la pelea lo que fue el corte en la ceja de Daniel Valladares. Eso marca o cambia el ritmo de la pelea, porque ya sabemos que la sangre tapa la visibilidad del boxeador, además de que ya estás pensando en cuidarte esa zona. Pero independientemente de ello, fue un gran combate, María, y ya soñamos con la pelea de revancha que sí o sí va a venir. Así entonces Pedro mantuvo su cinturón de la FIB en el peso mínimo, Andrés, y en realidad el Cejito hubiera podido convertirse en el mexicano número 13 en ese peso, pero bueno, ya más adelante tendrá otras oportunidades. Por ahora hizo muy buen trabajo. Sí, en otras ya tendrá nuevas oportunidades y una de ellas va a ser la pelea de revancha frente a Tadurán, pero con lo poco visto el día sábado. Yo vengo siguiendo a este muchacho en las carteleras de Beatboxing, lo vimos desde el inicio de su carrera, sabemos que es un muchachito con un corazón inmenso y eso lo mostraba el día sábado, porque luego de la pelea, cuando la detenían, había confusión, parecía que la paraba el referí y que declaraban un knockout. Al final del día paraban la pelea por el corte y se iban a las tarjetas y veíamos en llantos a un muchacho que estaba soñando con ese título del mundo. Su entrenador, el Charro, un amigo también de la casa, le decía, tranquilo, levanta la cabeza, deja de llorar, que diste tremendo espectáculo. Pero eso habla de ese ímpetu y esas ganas que tiene un muchacho joven, irreverente, que quiere dar show y que además estaba ante su público en zonas regiomontanas. Va a venir la pelea de revancha y cuidado, cualquier cosa puede suceder, aunque Tadurán también es un gran peleador. Es un gran peleador y sin duda, Andrés, fue una batalla entre Filipino y México, que siempre ha sido una guerra entre esos dos países. Bueno, mira, Andrés, México, disculpa que te interrumpa, México-Puerto Rico históricamente una gran rivalidad, demasiadas peleas, pero Filipinas y México también está ocupando un sitio bien importante en cuanto a rivalidades grandes en el mundo del boxeo. Ahorita vamos a estar hablando de otro filipino, pero bueno, otra de las grandes peleas, Andrés, que se dieron este fin de semana fue la del cubano Ugas contra Mike Dallas, una pelea, Andrés, en la que el cubano logró verse siempre imponente, en la que superó a Mike Dallas hasta que lo llevó hasta séptimo round y logró un knockout técnico. Ahora Ugas viene bastante motivado, Andrés, porque desde hace rato está buscando una pelea por un título, pero de momento va a tener que mantenerse con victorias. Sí, lo importante para Jordanes Ugas, un cubano que lo conocemos bien y sabemos la calidad que tiene, es un muchacho que no solamente pega, sino que también aguanta bastante, entrenado bien por Ismael Sala, entrenado físicamente por Ángel Memo Heredia, tiene todas las herramientas para convertirse en un campeón del mundo, viene de dar una gran batalla, hace poquito tuvo ese pleito frente a John Porter, en donde perdía en una pelea con bastante polémica, sabemos de la calidad y tenía que iniciar el 2020 con una victoria, y qué mejor manera
que hacerlo que por la vía del knockout, séptimo asalto para Jordanis Ugas, y ahora soñar por esa nueva oportunidad de título del mundo. Es de los primeros clasificados, así que no va a tener problemas. Yo creo que le va a llegar de nuevo ese chance y Dios mediante se pueda convertir en un monarca. Lo merece este peleador cubano porque no solamente tiene esa escuela de pegar y que no te peguen, sino que también cuando tiene que dar espectáculo es de los que más da en cuanto a los peleadores de la isla. Sí, Andrés, es que está considerado como uno de los mejores fajadores cubanos que hay ahora, y sobre todo en ese peso welter, que es una división tan reñida y tan peleada por todos que quieren ser los mejores y que de verdad los que están ahí son los mayores campeones. Ahora te pregunto, ¿tú crees que se puede dar la revancha contra Sean Porter? Yo creo que sí se puede dar, pero buscando ese título del mundo, Jordanis Ugas está enfocado en ello, trabajando con un gran equipo, como te decía, tiene la calidad, María, y es lo importante, tiene la calidad y está en su mejor momento. Jordanis Ugas está en su momento prime, así que para mí en este 2020 le va a llegar esa oportunidad de título del mundo. Bueno, Andrés, ya salió la gran noticia que todos estaban esperando, y es que por fin ya se supo cómo va a unificar los títulos, y no, güey, lo va a hacer nada más que contra John Riel Casemiro. Lo van a hacer el 25 de abril y lo van a hacer en Las Vegas. Tremendo show el que se viene, Andrés. Sí, señor. En el caso del monstruo, y no, va a partir como favorito, obviamente, 25 claro. de abril en Las Vegas, como mencionabas, el japonés que viene de ser campeón de esa super serie de boxeo en cuanto al peso gallo. Tuvo esa pelea en la final frente a Nonito Donaire, una pelea bien complicada en donde salía lastimado del hueso orbital y eso le complicó las acciones para ver rápido de nuevo, para verlo de nuevo en el cuadrilátero. Ya no, y se había fecha, fracturado hasta dice, la nariz. Sí, ya dice que está físicamente bien, que ya ha entrenado, va a enfrentar a un campeón del mundo también como lo es John Riel Casimero, el peleador filipino, de la mano también de nuestro amigo por ahí, Chong Gibbons. ¡Que viva Chong Gibbons! Va a ser una gran batalla, con dos títulos del mundo y Inoue. Con un título, Casimero. ¿Y qué decía el monstruo Inoue? Quiero convertirme en el primer peleador nipón en sostener tres títulos en una misma división. ¿Quién crees tú que va a ser el ganador? Ahí, rapidito. Me tengo que quedar con el monstruo Naoya Inoue porque creo que no hay ser vivo en este planeta. Y si hay vida en otro planeta, que le pueda ganar en la división de las 118 libras. Sí, señor, él es el propio campeón del peso gallo. Bueno, Andrés, y algo que hay que nombrar y que como siempre es noticia, es por ahí el Canelo, pero se estaría diciendo, incluso Edinger habría dicho que podría enfrentar a Andrade si Andrade logra subir a las 168 libras, pero aclaró que él no va a enfrentar a Billy Joe Saunders luego de que se atrevió a retarlo en la pelea que llevó a cabo este jueves aquí en Miami. Fíjate que, y me voy a referir no al Canelo, sino me voy a referir a Dimitrios Andrade, campeón 160, Organización Mundial de Boxeo. ¿A quién tiene en línea como primer clasificado? Al mexicano Jaime Munguía. Esa debería ser la pelea de Dimitrios Andrade. ¿Por qué no Billy Joe Saunders? Primero porque Saunders está esperando la respuesta de Saúl el Canelo Álvarez. Esa es la pelea del billete para Saunders. Y Saunders es un 168 libras. Tendría que subir Andrade a 168 o bajar Saunders. Lo veo complicado, ambos de la Organización Mundial de Boxeo, pero para mí el combate en este momento para Dimitrios Andrade es frente al mexicano Jaime Munguía. Quisiera ver esa batalla. Andrade con más movimiento, pero Munguía con más pegada. Incluso Eddie Hearn lo aclaró, Andrés, y es que dijo, no va a ser contra Billy Joe Saunders, no solamente por eso, sino porque yo quiero que si no se da contra el Canelo, logre una unificación contra Callum Smith. O sea que a Andrew le va a tocar esperar un poco, enfrentar a Jaime Munguía, decidirse subir y esperar a que el Canelo por fin esté libre. Mira, María, rapidito, yo quisiera ver la pelea con Munguía para que de verdad haya un peleador que lo exija, porque yo vi la pelea de Miami, la vi por televisión, el mismo Andrade de siempre, que resolvió por nocaut, sí, pero ¿contra qué rival? Siempre es lo mismo, arranca los asaltos, los primeros bien lentos, no da espectáculo, utilizando el jab y el jab con el tamaño que tiene, y después celebra como si hubiese vencido el mejor boxeador del mundo. Por eso lo quiero ver contra un muchacho que le meta presión desde el primer asalto, desde el primer round que le meta completamente presión, y acuerdo, ese va a ser el combate con Jaime Munguía. Sí, es que antes de subir a la 168 tiene que terminar ese negocio en la 160. Pero bueno, Andrés, gracias por acompañarnos. Espero que el próximo Uppercut sí estés aquí. A ver, ¿quieres que te lleve dulce de leche? ¿Quieres alfajores? Alfajores. ¿Qué es lo que quieres? Yo llevo. De dinero no se preocupen, eso lo paga Miguel Querales, nuestro productor. Nos vemos la próxima, nos vemos el viernes y la otra semana ya estoy con ustedes, señores. Hasta luego. Bueno, Andrés, que estés bien.
Y a todos ustedes, no se pierdan los próximos Uppercut, acompáñenos y escríbanos cuáles son los temas de los que quieren que realmente hablemos. I can take a dime, turn it into hella bands, see that you believe.